Queridos, muy buenas, yo soy PanzerTight. Hoy salió por fin la Brawl Tag Brawlywood, que es de Hollywood de Brawl Stars, ¿correcto? Y si hablamos de Hollywood, hoy vamos a tener muchas referencias al cine en la próxima actualización. Ahí tendremos una nueva Brawler, 22 nuevas skins, nuevo ambiente y muchas cosas más. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, ¿eh? Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Como el tema es de Brawlywood, ahí vemos algunas referencias como a Dani y a Paula vestido de personajes de Hollywood, ¿eh? Ahí vemos también a Ryan de otro personaje, pero también observamos a Paula vestida del personaje del Aro, ¿eh? Comenta cuáles son esas referencias y qué películas ustedes pueden reconocer de lo que se mostró aquí, como la vestimenta de Ryan, Dani y Paula. Sin embargo, tenemos que empezar a hablar de la remodelación que sufrió, madre mía, Jesse. Y obviamente todo el mundo lo esperaba, pero no se imaginó que sería de tal forma. Ahí vemos a Jesse que será remodelada y la vemos con el rostro más angelical. Probablemente este remodel fue para traer su nueva skin de Jesse Felina, ladrona de trofeos, que llegará con el final del campeonato mundial de Brawl Stars en noviembre. Pero tú dirás, Panzer, ¿no que iba a llegar esta semana? A ver, para llegar a esa pregunta, primero vamos a hablar del campeonato mundial. Si te gusta el competitivo o no, pues ahora con mucha más razón te tendrá que gustar, ¿eh? Porque ahí vamos a tener un reto que consiste en asistir e interactuar en el campeonato mundial de Brawl Stars. Aquí, como vemos, ustedes podrán adivinar el resultado de las partidas del campeonato mundial y ganar diversos premios, incluyendo, ¿saben qué? La nueva skin de Jesse Gatuna, de Jesse Felina, de Jesse Ladrona de Trofeos, ¿eh? Así que es una realidad, la podrán ganar totalmente gratis, dependiendo de los resultados durante el campeonato mundial de Brawl Stars. Así que no pierdas la oportunidad de asistir a las partidas porque podrás ganar la nueva skin de Jesse. Ahora, en caso quieras obtenerlo antes, solo deben estar atentos al canal de Brawl Stars Esports para más novedades. Así que para cualquiera que creía que llegaría en estos días, pues lamentablemente no. Sin embargo, tenemos ya algunas ofertas en el juego que contribuirán para el premio del campeonato mundial de Brawl Stars, tal y como sucedió con la skin de Cole, ¿eh? Y hablando también de skins, pasamos a ver las skins de Brawlywood. Y aquí iniciamos viendo a B800, que es Bull, que es una clara referencia al primer Exterminator del futuro, ¿eh? Además tenemos a Surge Kong, que es una clara referencia a King Kong. También tenemos al Capitán Crow, que creo que hace mucha referencia también al Capitán América, ¿no? Comenta si estoy en lo cierto. Además tenemos a Buzz Director, que claramente hace mucha referencia también a los directores del cine. Ahí vemos también, chicos, a Squid Buster Gale, ¿eh? Que es Gale Casa Squid. Supongo que hará referencia al Cazafantasmas. ¿Y por qué? Porque tendremos Brawlowin, chicos. Y como tenemos esta temática, por obvias razones también tendremos skins de Halloween, ¿eh? Y la primera skin que aparece es de Squid Fantasma, que incluso ya había aparecido en una de las imágenes que Supercell publicó en sus redes sociales y que va a ser cazado por Squid Buster Gale, ¿eh? Además, tendremos a un personaje muy interesante, recordando que ese personaje estaba ahí debajo del puente en el Brawlowin del 2019. Pues aquí por fin lo tenemos, chicos, a través de una skin para Genio. Madre mía, pero qué tal cambio. Y es la skin para Genio del Pantano, Finalmente llegó ese personaje que se especulaba demasiado, pero finalmente se trataba de un skin para Genio y que ya lo tenemos por fin aquí, Por aquí tenemos también la skin de Stu Calabaza, muy bonita también, chicos, Muy hermosa. Y esta skin tan hermosa para Mr. P,
Count Pengola, con clara referencia al Conde Drácula, chicos, muy bonita, Además, tendremos más skins doradas, plateadas, como siempre en cada temporada, como ya es costumbre de Brawl Stars traer en cada temporada, en cada actualización. Ahí tenemos skins de Amber, Colette, Bibi Carl y Dynamite, que ganarán skins doradas y plateadas en la próxima actualización. Además, tendremos Brawlers Fantasmas, solo que un poco diferente, ¿ok? Porque aquí tendremos un modificador estacional para cada modo de juego. Es decir, ese modificador dejará a los Brawlers invisibles durante 7 segundos, pero ya lo sabremos con mayor detalle más adelante. Y por supuesto, tenemos una nueva Brawler Lola. Y ella es la nueva Brawler Cromático, que llegará dentro de poco con la nueva temporada. Y como ya había dicho, Lola es una estrella de Brawlywood con padrones narcisista. Pero tú dirás, Panzer, ¿cómo que con padrones narcisista? A ver, se vio claramente en la animación, chicos, porque ella está muy obsesionada consigo misma, al igual como ocurre en la vida real. Además, hará lo que sea por ser el centro de atención. Ahí tiene una buena apariencia, muy llamativa, con bufanda muy extravagante y muchos accesorios, y eso mismo porque a ella le gusta todo lo que brilla. Y su ataque principal no puede ser diferente. Ella dispara estrellas a través de diamantes que infligen daño a corta distancia, ¿correcto? En forma de cono estrecho. Y su super tira su collar de diamantes al suelo y realiza un truco escénico y crea una doble de ella misma, pero ese clon tiene menos vida, chicos. Lamentablemente tiene menos vida que la Lola original, pero imitará sus movimientos y su fuerza, es decir, siempre que Lola ataque, el clon también ataca. Al parecer su mecánica es muy interesante, tener a dos Lolas al mismo tiempo. Vaya Supercell, qué ofertón. Y no solo eso, ella tendrá su skin llamada Chola, que incluso su indumentaria lo mostramos en el video de ayer. Por si no lo viste, pues debes verlo, Entonces, esa es su nueva skin de Chola y que la podrás desbloquear en el Brawl Pass de la próxima temporada. Y bueno, gente, probablemente la actualización de noviembre llegará a la actualización para los clubes, con un contenido muy diferenciado y muy interesante, Comenta qué te pareció esta Brawl Talk y qué skin te gustó más. No olvides que si te gustó el video, deja tu Panzer like y suscríbete. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Bye, bye!